Bueno, estamos de regreso. Hoy martes tenemos a Inés Izquierdo, que siempre está atenta y dispuesta a hablar del idioma. Como lo hizo por muchos años, le damos vacaciones, regresa y bueno, y cuánto nos alegra que siempre nos tenga presente en su corazón. Al final quiere Inés Izquierdo también, le vamos a pedir que haga una invitación formal a un taller online que va a realizar, y yo creo que todos vamos a estar interesados en actualizarnos o adquirir conocimientos con respecto al uso y manejo del idioma. ¿Qué tal, Inés? Un placer, saludos. Bueno, dos cosas primero. Me estás diciendo vieja. Muchos años, ¿qué es eso? Mira, no, querido. Mira, te perdiste mi cumpleaños, ¿viste? Partí dos queques. Qué bárbaro, pero te mandé felicidades. Yo sé, yo sé, yo sé. Y ahora un día de esto, pues vamos a irlo a celebrar, ¿oíste? Aprovechando. Pues claro. Dios si mediante no que. San Juan del Sur como aquella vez, ¿te acuerdas? Claro. Que lo fuimos a lanzar con Alberto Gómez Font, que lo trajimos de España, aquel gran pescadote. Sí lo recuerdo. Y qué bonitos momentos. Inés, sí, vamos a hablar de algunas palabras que pueden resultar engañosas porque suenan parecidas, aunque no se escriben iguales, ¿verdad? Pero que pueden confundir por su similitud en la pronunciación, ¿verdad? Sí, muchas personas la utilizan equivocadamente, es decir, utilizan una por otra. Evidentemente que es bueno que siempre estemos especificando qué significa cada una de estas palabras para que las personas puedan utilizarlas correctamente. La primera dupla que te traigo es la de infligir y la otra es infringir, ¿verdad? Que muchas personas observamos que la están usando una por otra incorrectamente. Ya sabes qué cosa es infligir, ¿verdad? Infligir, ese es como como aplicar un castigo, ¿no? Correcto, causar un daño, un castigo, una derrota. Entonces, por ejemplo, dice el Boer le infligió una derrota al Chinandega. Yo no soy partidaria de ninguno, ¿verdad? Yo no llevo el béisbol aquí en mis preferencias. Pero lo que le quiero decir es que en este caso usted puede decir infligió, porque significa causar un daño, un castigo o una derrota. Y este, miren que es con L y G, infligir, ¿verdad? Pero si usted va a infringir, este tiene que ver ya con aquello de las multas, tal vez. Por ejemplo, yo digo, el chofer del taxi infringió las normas del tránsito. Ajá. Fíjense que aquí, bueno, te puede causar un daño infringir, ¿verdad? Pero no es infligir, sino infringir, que es cuando no se respeta una ley o una norma. Bueno, ahí está. Una consulta. Estas no son palabras homófonas porque no se escriben igual, pues a diferencia de estas que sí se escriben igual, pero puede variar una consonante, ¿verdad? Ajá. Como el caso, por ejemplo, nosotros tenemos palabras que se escriben igual, pero que significan cuestiones diferentes, que ya sabemos como, por ejemplo, más de cantidad y más de conjunción adversativa. En estos casos son palabras que se escriben igual, la única diferencia es la tilde, pero significan otra cosa. Pero te traigo otra dupla. Ajá. E inocuo. Estas palabras también la gente las emplea mal. Por ejemplo, una persona inicua es una persona injusta, vil, malvada. Esto puede ser masculino o femenino, ¿verdad? Como adjetivo. Uh-huh. Injusto, vil, malvado. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra inocuo, nos vamos a dar cuenta que incluso es algo que es lo contrario de inicuo, porque es algo que no hace daño, que es inofensivo. Un ejemplo, esa especie animal es inocua para la vida humana, es decir, no hace daño, es algo inofensivo. Como ven, inicuo e inocuo, cambia ahí una vocal, pero cambia totalmente el significado. No es lo mismo inicuo que inocuo. Debemos estar claros para que usemos correctamente en este caso esa palabra. Pero y la por otra... último, ajá. Dime.
No, la otra es que yo creo, yo he visto también que se comete muchos errores cuando hablamos de prejuicio y perjuicio. Sí, se parecen muchísimo, pero nada que ver. Es decir, en este caso tenemos que aclarar que perjuicio no es lo mismo que prejuicio, porque incluso algunas personas lo utilizan de manera incorrecta. Primero que todo, un perjuicio es un daño, una molestia, un inconveniente. Por ejemplo, la crisis del COVID-19 causó un gran perjuicio a los comerciantes, ¿verdad? Les ocasionó daño, les ocasionó una molestia. Sin embargo, prejuicio, recuerden que en este caso pre quiere decir ante, ¿verdad? Establecer un juicio antes, prejuicio. Un juicio no está basado en la razón, sino en una idea preconcebida de algunas personas con respecto a cualquier asunto. Puede ser una cuestión racial, religiosa, sexual, etc. Es decir, hay prejuicios y no es lo mismo que perjuicio. Ambos hacen daño, ¿verdad? Pero sí, perjuicio, como podemos ver, en este caso es hacer daño, provocarte pérdidas, pero prejuicio es establecer un juicio sin tener elementos. Por ejemplo, todas las personas tienen un prejuicio por la belleza de Justo. Por ejemplo, ahí se puede aplicar. ¿Ah? Pero tú no tienes abuelita, chico, que tú tienes que decir qué lindo tú. Es que uno tiene que, vos sabés que tiene que decirse cosas bonitas cada día. Me veo al espejo, entonces me dedico. Viejita más linda. Claro, imagínate, si tal vez nadie me lo dice, me lo tengo que decir yo, ¿verdad? Inés, hablemos de tu evento, por favor. ¿Cómo? Ese es un taller online que vas a hacer, ¿verdad? Sobre el uso del idioma en tiempos de ¿cómo le llaman? De digital, en la era digital. Trabajando, es decir, no dejamos de trabajar. Estamos dando talleres online. Empezamos el sábado ahora uno con Managua Furiosa de escritura creativa, pero este que les vengo a hablar es uno que convoca INSLEADER. INSLEADER es un instituto de liderazgo con el cual yo llevo muchos años trabajando. Uh-huh. Ellos han concebido un taller de solo 4 horas, es decir, va a ser una mañana, el sábado 29 de agosto. Se llama Redacción en la Era Digital, porque muchas personas están pidiendo este tema. Y aquí se va a ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cualidades del párrafo, con la ortografía moderna y los cambios en la RAE, para después caer ya en la redacción de correos electrónicos y explicar por qué en la edición digital debemos escribir diferente. ¿Qué es lo que pasa cuando uno escribe en Facebook, cuando uno escribe para una página web, cuando uno ve cartas, correos, informes, todos digitales, que ya no tiene nada impreso? Esto es importante porque las reglas del juego cambian y muchas cosas, incluso en el periodismo digital, cambian. A pesar de todo ahora más, porque ahora las clases, todo tiene que hacerse así. Mírame a mí aquí, casa. Aquí en Vos TV, ¿verdad? Como desde siempre, hablando del idioma. Y te quería, y se me había pasado con respecto a lo de estas palabras engañosas. No se dejen engañar por estas palabras. ¿Ok? No establecemos prejuicios incorrectos sobre las personas. A veces conocen a alguien y le caen mal, entonces están haciendo un prejuicio. Usted no sabe quién es. De acuerdo. Y eso provoca un perjuicio, provoca daños. Ajá. Hay que usar prácticamente el idioma justo. Creo que la persona que mejor escriba, que mejor hable, la que tiene mejores oportunidades. Por ejemplo, ahorita en las redes sociales han criticado mucho la persona que estuvo trabajando de animadora para el evento de belleza que hubo. Y evidentemente, claro, eso significa que tenemos que mejorar en voz, en dicción, en lectura, en el uso correcto del idioma,
porque como comunicadores ustedes están en la obligación de hablar bien. De acuerdo. Y eso se consigue actualizándose, adquiriendo nuevos conocimientos. Inés, sí, eso, tenemos eso, que estar guía con el idioma. De acuerdo. Un poco detalles sobre el taller online, ¿qué costo tiene y cómo se puede reservar espacio? Mira, ¿cómo funciona? Justo, yo lo organizo, pero creo que es un precio muy favorable. Ahí está la información en el afiche. Ustedes se tienen que dirigir a Inslider. Además, Inslider está en Facebook y ellos les pueden dar toda la información. Busquen en Facebook Inslider. Y okay. Además, en mis redes sociales yo he estado poniendo la publicidad. Porque ellos manejan todo, yo solo, ¿verdad? Esos son mis datos, yo solo lo imparto, pero bueno, cualquier cosa yo les pregunto. Yo en realidad no sé nada de eso, ni qué plataforma ellos van a usar, ni nada. La otra, que ya se cerró convocatoria, que tuvo muy buena convocatoria de escritura creativa, estamos el sábado. Sábado. ¿A partir de sí. qué hora es, Inés, este otro? Este otro es de 8 a 12, es en la mañana nada más, 9 a 12, no más, son 4 horas. Por eso es que no va a ser tan caro, porque solo son 4 horas. Ellos habían hecho otros de 8 horas, pero es muy cansado. De acuerdo. La parte digital, estar el día entero, ¿verdad? Soportando a esta vieja. Entonces, solo son 4 horas. Nada más. Me parece ideal y yo creo que ese lo tema. Me parece ideal lo del tiempo, porque imagínate, presencial es cansado y ahora online, que a veces estar frente a una pantalla puede resultar mucho más incómodo. Vamos a dar receso, no te preocupes. Tómense un café, vayan al bar. De acuerdo. Muchas dinámicas. La idea es que la gente no se nos aburra, ¿verdad? Muchas gracias, Inés, y siempre te agradecemos tu disposición y bueno, estamos siempre a la orden para compartir toda la información de tus actividades, que yo sé que son muchas, en ese gran reto que tenés porque hagamos un buen uso de nuestro idioma. Gracias, Inés. Gracias, Justo. Nos vemos el martes. Saludos, un abrazo. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes.